Este fue el pacto que hizo Nayib Bukele con las pandillas. Las pandillas le pidieron a Bukele que les hiciera un nuevo penal de lujo a cambio de bajar homicidios, y Bukele les hizo un nuevo penal a los jefes de pandillas. Tienen entre 100 y 114 internos, y por ello las revisiones o requisas tienen que ser muy constantes. Ahorita yo estoy aprovechando y haciendo esta toma porque las autoridades se están preparando para hacer una de las famosas revisiones, y me dejaron nada más rápidamente mostrarles cómo es una de estas celdas y cómo son, pues, las pertenencias de los internos aquí. Voy a mostrarles también un poquito lo que es el pasillo, en donde ya las autoridades básicamente están listas para hacer la revisión, esta requisa que le... causar un daño. Terroristas de diferentes estructuras. Estos terroristas fueron clasificados en 57 ranfleros nacionales, un ranflero histórico, dos corredores de programa, 7 encargados de tribu, 15 corredores de clica, 9 encargados de cancha, 43 gatilleros y 1866 homeboys. El centro de confinamiento del terrorismo es un sitio con múltiples medidas de seguridad que incluye cámaras, rejas electrificadas, muros de 11 metros de alto, mallas con 15.000 voltios de descarga y otros filtros. Además, habrá vigilancia continua de soldados de la Fuerza Armada y efectivos de la Policía Nacional Civil. Esta es la segunda operación que ejecutó.